Mig centenar de vaques pasturen estos dies al Parc Natural del Prat de Cabanes, a Castelló. Han baixat a peu des de la muntanya per a conservar la tradició de la transhumància. La ramaderia extensiva neteja la vegetació, ajuda a previndre incendis forestals i no interferís la nidificació de les aus migratòries. Des de Vistabella hasta el Prat de Cabanés, paso a paso, estas 49 vacas y su ganadero Fernando han viajado tres días a pie en busca de pastos. Quieren mantener la transhumancia, una actividad que era frecuente hace 25 años y que había desaparecido. Es mucho más sencillo tenerlas estabuladas. En 3-4 horas casi tienes un camión de lo que quieras en la puerta de casa, pero hay que intentar también que no perdamos todo lo que antes estaba haciendo y conservar lo que tenemos. Fernando es el primer ganadero dedicado a la ternera ecológica con certificación de la Comunidad Valenciana. Sus reses no se alimentan con piensos industriales. El pastoreo y la libertad hacen que la carne sea de mayor calidad. Sin embargo, el crecimiento del animal es más lento. No tenemos tanta carne como si los hiciéramos industriales, pero también lo que hay que intentar es valorar lo que estamos comiendo. A lo mejor no hace falta comer tanta carne, pero que se sepa de dónde viene y cómo se está criando. Además del beneficio para las vacas, la transhumancia conserva el ecosistema, limpia los humedales de vegetación, sirve de cortafuegos y ayuda a las aves migratorias. Las vacas criadas en extensivo tienen una esperanza de vida de hasta 6 años mayor que una vaca estabulada. Este ganado permanecerá aquí en el Prat de Cabanés hasta el próximo mes de mayo. Sus pastos contribuirán a la prevención de incendios y a la nidificación de aves. Se generan claros en la vegetación, puesto que compactan el terreno al pisarlo y también se comen la vegetación. Por lo tanto, se quedan zonas más limpias para que las aves puedan acceder tanto a nidificar como para acceder al agua. Por delante, 3 meses y 100 hectáreas de pasto hasta el mar. Los cencerros vuelven a sonar en este parque natural para que la transhumancia siga viva muchos años más.